El entrenamiento de hoy está diseñado para poder soportar, digamos, la carga que tiene una batería, una competencia, que vos en 20, 30 minutos tenés que tener respuesta física sobre una exigencia de una respuesta física alta, poder tener coordinación. Entonces combinamos un circuito con 8 estaciones en el piso de abdominales. La mayoría son ejercicios generales, pero combinás abdominales, piernas, ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, más que nada es bastante anaeróbico. Y después de ahí, con todo ese cansancio, tenés que ir al agua y agarrar 2 olas y rendir en esas 2 olas. Entonces, la idea justamente es, digamos, aumentar la exigencia física acá, no hacerlo paseando, sino hacerlo a una intensidad alta, 7, 8, 9 máximo. Y después lograr en la remada de entrada poder recuperarse y surfear una ola con performance, con alta performance. Que eso es lo que suele pasar en las baterías. Vos por ahí corriste una ola hasta la orilla y llegaste con las pulsaciones en 180 y tenés que volver remando. Y esa remada es tu recuperación, pero tampoco puede ser lenta. Entonces tiene que ser una remada intensa y llegar al fondo. Y si te toca la ola, poder tirarte y rendir. Creo que es el mejor sistema de entrenamiento que nosotros podemos utilizar para los competidores, y combinado con musculación y ejercicios de equilibrio, de fortalecimiento específico que hacemos lunes y viernes, es un ejercicio completo. ¿Qué más, boludo?